De regreso en las carreteras mexicanas, hoy nos encontramos en el estado de Durango, amigos. La nueva actualización del mapa de Hugoses, este grandioso mapa de México que la verdad cada vez más me impresiona más y más. Y va creciendo bastante rápido el mapa y acaba de salir la nueva versión con el estado de Durango. Y bueno, tiene muchos cambios muy interesantes, no los he visto, recién acabo de instalar el mapa, recién me lo pasó Hugo, lo instalé y bueno, vámonos a grabar este gran mapa, ¿no? Lo más importante y que destaca en este mapa, el espinazo del diablo y muchas otras partes con curvas, como siempre tendremos en este mapa, pero estoy ansioso por probar este grandioso recorrido. Tenemos un T-800 para recorrer este lugar el día de hoy. Estamos en la capital de Durango y vamos hacia Mazatlán cruzando el espinazo del diablo, amigos. No sé cuántos kilómetros son todavía. Tenemos este T-800 color naranja con un remolque de carros. Al parecer son autos Dodge Magnum. Son parientes del Dodge Charger y parientes del Chrysler, el 300C también. La parte trasera la tienen del 300C y la parte delantera se parece mucho al Charger. Solamente que es una versión como Wayin. Es un encargo de 7 toneladas. No pesa tanto. ¿Y por qué me traje un remolque tan sencillo? No es mod, es oficial del juego. ¿Por qué? Porque es un trayecto complicado. Me quería traer un doble, pero Hugo me dijo no. ¿Sabes qué? Cálmate, Colt, porque vas a sufrir. Primero cálate con algo más sencillo. Y es por eso que hoy tenemos este encargo de coches. Y no es un remolque de 53 ni mucho menos, de 40 y tantos pies me imagino, corríjanme si me equivoco por favor. Y pues el T-800 que está muy largo, es un chasis largo, color naranja la cabina, vean el tanque de combustible de 200 litros con todo y escalones, muy muy cromado, recién lavado. Estamos aquí en la concesionaria Kenworth y muchas piezas cromadas, rines blancos al más puro estilo mexicano con birlos de cromo y centro descubierto. De hecho parece un camión colombiano, ¿verdad? Me da la impresión de que es camión colombiano porque en Colombia se usan mucho los colores exóticos, rojo, amarillo, naranja, verde, azul fuerte y sobre todo puro Kenworth T-800 en Colombia y en mayoría, obviamente, no todos. Pero en Colombia son sobre todo versiones de día. No sé si sea tan común encontrar versiones con dormitorio en México. Sí, en México este es el tipo más común de encontrar. Y los rines te los encuentras muy comúnmente de aluminio blanco con birlos de cromo. Tenemos un motor pequeño de 450 horsepower, caballos de fuerza y una caja de 18 cambios. Veamos el mapa, amigos. Veamos el mapa que estamos muy ansiosos por verlo. Son 200 kilómetros, solamente 200 kilómetros, cruzamos por el Salto, no se crean, son 330, bien, la ruta estaba por la carretera normal, no, nosotros queremos ir por las curvas, vean todo lo que nos vamos a encontrar, wow, apenas es la primera vez que le doy el vistazo al mapa, en serio, es que acabo de abrir el mapa por primera vez y vámonos a ponerle dinero, experiencia y agarrar carga porque vamos a grabar, ¿eh? Es la primera vez que veo el mapa, literal, créanme, son las primeras reacciones e impresiones junto con ustedes. Vean acá abajo por Guasamota tenemos otro tramo con muchas curvas, qué interesante se ve el mapa, ¿eh? Y pues por aquí arriba otra parte, Villa Hidalgo, Guanacevi, Gómez Palacio, el Salto por aquí que lo vamos a pasar y llegamos a Mazatlán. Yo fui a Mazatlán hace muchos años de niño, de bebé, no me acuerdo nada, pero fui. Ya fui en la vida real, no tengo recuerdos, pero fui. Y pues el mapa está bastante grande ya, ¿eh? La verdad, mis respetos para este Hugoses porque se está luciendo. Deberían contratarlo los de SCS para que lo añadieran como mapa oficial, ¿no? La verdad se la está... Y se está luciendo, ¿no? Vaya. Salimos de aquí del concesionario, amigos. Ya sin más rollo, vámonos. Porque ya nos tardamos, ¿verdad? Y ponemos la cámara. Recuerden que la cámara se veía muy, muy opaca. Pues ya lo solucioné, amigos. Tenemos por ahí los controladores de la cámara. Y es que como es una cámara, pues, de gama buena, se podría decir que es una webcam de las mejorcitas. Pues tiene su software para configurar contrastes, brillos y demás cosas, ¿no? Entonces viene bastante bien, no viene nadie. No viene hueso, vámonos. Arrancamos en una marcha un poquito más alta porque vamos ligeros.
y me han comentado que se puede hacer eso. Se pueden saltar algunas marchas si es que no vas tan pesado, vaya. Nos saltamos las bajas, ¿no? Va, hay que saltarnos las bajas. Nos vamos de pura alta en alta. Por ahí tenemos el garaje recién comprado. Es que, en serio, este perfil, amigos, esta partida del American que están viendo ahorita, no tiene ni 15 minutos de haber sido creado, en serio, literal. Este perfil no tiene ni 15 minutos de que lo cree. Abrimos el juego, crear nuevo perfil, meter los mods del mapa y vámonos a grabar, ¿eh? Ya tenía otro perfil para el mapa de México, pero soy de esas personas que les gusta tener todo actualizado y dije, nada, de una vez me aviento un perfil nuevo. Sí le batallé un poquito, unos minutos, agregándole dinero y experiencia, pero ahí con los códigos locos. Una vez que lo hacemos, a disfrutar del mapa, amigos. Veamos, empieza el primer tramo de carretera, ¿eh? La primer parte de curvas. Estoy ansioso por descubrir este lugar. El freno motor no lo escucho. Ah, miren, ahí está, ahí está. Wow, wow, wow. No, no te salgas, no te salgas. No queremos accidentes en la primer curva, ¿eh? Y es que me dijo Hugo que por lo menos 30 kilómetros por hora en... Y así de control crucero aquí en el mapa, ¿eh? Es andar de muy lento en este lugar. Voy a ver con cuál botón tengo el control crucero. Déjenlo, asigno rápidamente. Si hay que ponerle un control crucero, ¿no? Para que sea mucho más fácil. Control crucero, aquí lo tenemos. Y acoplar, soltar y agarrar tráiler. Y lo vamos a tener aquí asignado. Perfecto, salimos otra vez. El T-800, el poderoso. Ya le puso control crucero a 66. No se crean, se quitó. A veces se quita el control crucero, no entiendo por qué. Se quita solito. Igual y la cámara me quedó como que muy brillosa, ¿verdad? Bueno, ya ni modo. Uy, ahí va el tráiler de Corona, cerveza Corona, empresa mexicana que ya se vendió a gringos, pero bueno, creada por mexicanos, la cerveza más vendida del mundo. Y aquí viene un tráiler, miren, es el mod que les comentaba. Vean cómo traen las ruedas rojas, ¿eh? Ese es el tráiler que íbamos a traer el día de hoy, pero no encontré encargo hacia Mazatlán y dije, bueno, nos llevamos este encargo de carros que me encontré. Y sirve que está mejor, ¿no? Porque no es un tráiler tan largo. Vean cómo se nos va frenando el camión cada vez más. Vamos bajando marcha tras marcha. ¿Por qué? Porque la subida está muy empinada, ¿eh? Llevamos un motor no tan fuerte, pero la carga nos hace una ayuda tremenda, ¿eh? Una carga de tan solo 7 toneladas. Y hace la diferencia. Nos hace un gran favor con el peso ahí atrás. No nos duele tanto la espalda y vamos subiendo rápidamente. Voy a comparar, bueno, no comparar, sino voy a ver qué tal y bueno, qué tantas son las diferencias entre este mapa del Espinazo del Diablo y el otro, porque hay otro mapa de Espinazo del Diablo, ¿verdad? Hay otro, no. O sea, hay otra versión, pues, como quien dice, ¿no? Muchísimo arbusto, bien, muchos árboles por aquí alrededor y demás. Wow. Un montonazo de curvas y apenas vamos en las primeras, ¿eh? Me parece que es un tramo más fácil. Ahorita va a entrar una parte con curvas mucho más constantes y mucho más cerradas, las cuales van a adquirir de una habilidad pues mucho más grande, ¿no? Mucha precisión y calma, sobre todo paciencia también, para poder pasar esos lugares y sin problemas. Y siento que vamos demasiado rápido, ¿eh? Para un tractocamión estas son velocidades muy altas. 90 por hora no es alto, vaya, los camiones suelen andar un poquito más, 100 por hora o a veces más cuando andan locos. Pero me refiero, loco para esta parte con curvas, ¿no? 100 por hora para un lugar como este, vaya que es andar jugando con la muerte. Aquí se cruza la carretera, bien, aquí se cruza una parte. Es la carretera sin curvas, hay dos partes, una con curvas y otra sin curvas. Ahí se cruzó el mapa, vamos a ver el mapa. Hay que echarle un vistazo en qué parte vamos, bien.
Lo que les comentaba, pasamos ya a la primera parte y aquí viene otra parte muchísimo más intensa. Bien, apenas pasamos lo más sencillo, ¿eh? Vamos a entrar recién a la parte más complicada. Wow, vean la de curvas que tenemos aquí. Y por aquí tenemos un pueblo, ¿verdad? El Salto. Un taller, unas cuantas empresas y una gasolinera por si ocupamos, pero no. Vamos completos, vámonos. Descubierta el Salto, aquí le vamos a frenar porque andar cruzando un pueblo como que no se presta con tantas velocidades tan altas. Vean eso. Wow. Esa subida para la empresa, qué padre está. La verdad me impresiona ver, vean esto también, esto es completamente nuevo, ¿eh? Eso no lo tiene el mapa oficial. Vean un Oxxo por ahí, es que le está quedando mejor que a los mismos creadores del juego, la verdad. Vean la tierrita, todo muy bien hecho. Es que deberían contratarle. Me encanta ver modelos nuevos, sobre todo. Es lo más padre de explorar un mapa, encontrarse modelos nuevos y variantes. Porque muchas personas pueden hacer mapas, ¿no? Y copiar y pegar pedazos. Pero eso de agregar modelos nuevos y meterle creatividad, la verdad, que sí se respeta, ¿eh? Uy, por aquí tenemos el federal. Ya me multó, ¿eh? Ya me quitó ahí una mordida. Un Dodge Charger. Esos carros, la verdad, me impresionan. Estos vehículos siempre me han gustado los Dodge Charger. Sobre todo el Challenger, pero esos ya no los trae la poli, ¿eh? El Charger aún así corre, pero como la fregada. Un V8 con turbo modificado. ¡Wow! Empezamos a entrar en las primeras curvas, cómo viene el remolque. Por cierto, este T800 es la versión de Cerritos. Este gran compañero que también hace mods. Hace mods para Eighty Wheels of Steel Hauling y también para el American Truck. Uy, no te frenes, por favor, ya me frenaron. No te pares, por favor, no te pares por lo que más quieras. Tenemos este Kenworth T800 cada vez más actualizado también, me impresiona. Cada vez le va agregando más accesorios, tiene como 10 cabinas diferentes o incluso más, como 10 chasis diferentes y un montón de partes configurables. Bien, este compañero lleva tuberías y viene, pero bien lento, ¿eh? Y viene bien pesado, no sé cuántas toneladas le calculan. No va tan pesado, ¿eh? Eso no es tan pesado, pero a lo mejor el motor no le permite, no sé qué era ni huele. Aunque fuera un motor súper pequeño, tiene que poder con eso, ¿no? Wow. Bueno, se lo toman bastante en serio. No sé si lo vayan escoltando. Probablemente esta patrulla lo vaya escoltando, ¿no? Quiero imaginar eso. A ver si por aquí tomamos rápidamente una foto aprovechando que el tráfico se mueve un poquito. Nah, no se crean. No se mueve el tráfico en modo foto. Pero bueno, ¿qué más da, no? A ver, un poquito de zoom. Lo que no me gusta es que se ve un poco oscura la foto, no sé. Ahí lo tenemos. Vámonos. Espero que no sea lo mismo así en todo el trayecto, porque como sea así, durante todo el espinazo, la verdad que... ¡Uy! Va a pegar, va a pegar ahí, va a pegar ahí. Bien, casi pega con la piedra filosa, ¿eh? La piedra filosofal. Hay que alejarnos mejor para no pegarle ahí a los carros, ¿eh? A ver qué tan bien pasamos. Bien, sin problema, miren. Uy, 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 uy. Otra foto por aquí, discúlpenme, pero es que... Este mapa merece muy buenas fotos y hay que aprovechar tomando una buena toma, ¿no? Perfecto, amigos, ya tenemos más velocidad por parte de los compañeros. Es un tramo muy peligroso, no se recomienda rebasar, la verdad es una causa de muerte. Pero me van a obligar, me voy a ver obligado a rebasar si no le mete este amigo. Ya ven que yo siempre ando bien loco ahí manejando a la brava. Ando bien estresado y me da ansiedad, me causa ansiedad andar a 40 por hora, pero bueno, es lo que hay que hacer, ¿no? El niño quiso ser troquero, ahora se aguanta. Se hubiera hecho piloto de carreras o algo así, ¿no?
Uy, uy, uy. Qué precisión para esas curvas. Mira, tomo la cool. Mira cómo él toma la curva. Wow, wow, wow. No, miren, vamos bien. Ya le van metiendo un poquito más. Para ser un camión no va lento. Y la verdad, esa es la velocidad que hay que tener. Pero no entiendo cómo pasa en la vida real, ¿eh? Los camiones con cargas así de grandes, pues se ven obligados a manejar lento. Pero los autos que quieren ir más rápido, ¿qué es lo que hacen, no? ¿Qué es lo que hace el tráfico atrás de los camiones para no estresarse? Dejen, acomodamos los espejos aquí. Y capó izquierda, vamos a acomodar el cóncavo del capó, porque los traemos, pero están mal acomodados. Entonces, ¿qué sentido tiene, no? Saludos a Marcelo Quispe, un gran suscriptor, Marcelo Quispe, que me pidió saludos para el próximo video. Aquí tienes, amigo. Uy, ciérrate, ciérrate, porque viene un W900, wow. Precaución, precaución ante todo, amigos. Es lo más importante. Mantened la calma, tío. Joder. Hay un pequeño descanso por ahí, una zona con piedras. No viene nadie para abrirme un poco. Viene el retrovisor, véanlo, véanlo. El de la derecha, véanlo, chéquenlo, ¿eh? Wow. Quiero rebasar este, pero no me deja. Uy, sentido contrario. ¡No! ¡Ya le pegué a la patrulla! Y ya le pegamos a la patrulla, amigos. ¡Cállate! No pasó nada. Fue un simple besito. No pasó nada. Vámonos. Un simple rasponcito que sale con... ¿Con qué? Con polis. ¿Otra vez? Nah, ¿estos quieren que vaya a 10 por hora o qué? Lo siento, pero múltame otra vez. Tengo que hacer esto. Vean, vean esto. Es que vean esto, ¿eh? A ver. Está impresionante esta toma. Se me antoja para otra foto, pero no sé qué tal salga la toma, ¿no? A ver, por ahí. Bien, bien. Nada más que buena toma. Ahí lo tenemos. Vámonos, ni modo. Uy, no, no le pegues, no le pegues. Casi le pego a la pared. Casi pegamos con la pared ahí. Aquí tenemos la cachimba de Doña Pelos. Uy. Quiero rebasar a la patrulla. Órale, otra vez ya me multó. No, es que son bien delicaditos aquí. La verdad, no se puede pasar ni un kilómetro por hora porque ya te andan multando, ¿eh? El límite está a 32. Miren, ¿es cierto lo que dijo Hugo? El límite está a 30 por hora. Y es lo más adecuado para un camión. A ver, déjenlo, ponemos a 30, ¿va? Esperen que está agarrando más fuerza, que la pierda. Uy, ¿a qué le pegué? Le pegamos ahí al muro, ¿verdad? ¡No! Ya dañamos la carga, no me lo puedo creer. Ya dañamos la carga, amigos. ¡Chin! Le pegué a la pared por andarme distrayendo ahí con el control crucero. No me lo puedo creer, amigos. 1%, un mugre raspón ahí. Wow. Bueno, ni modo. ¿Qué se le va a hacer, no? Todos cometemos errores. Hasta los más expertos, vaya. Los más expertos cometieron más errores que cualquiera para llegar a ser expertos, ¿eh? Entonces, hacer un error de vez en cuando no tiene nada de malo. Siempre y cuando te levantes y lo repongas. O sea, pagarle al jefe sus 2000 para reparar el bumper. Vámonos. No, oh, ¿cuál es 2000? Ha de salir hasta más caro, ¿eh? Vean esa curva. Es que me tuve que meter de lleno al carril contrario, literal. Completamente al carril contrario para poder tomar la curva, ¿eh? Uy, ahí viene un camión, ¿eh? Esta curva es la definitiva para la miniatura. Vamos a aprovecharla. Hay que aprovecharla bien, así. Vamos a ver si en ese ángulo se ve bien la toma para la miniatura. Bien, qué padre se ve. Qué calidad de foto, ¿eh? Bien.
Ahí lo tenemos, vámonos. Wow. Un autobús, pero miren, no te pares, no te pares. Me quita toda la fuerza, wow. Aquí tenemos un autobús que se detiene, es lo correcto, Es lo correcto, miren, el poli viene esperando a que pase quien, me viene bloqueando a mí, ¿no? Queriendo, dizque agilizar el tráfico, pero anda cometiendo ahí errores. Ni modo, por lo menos se empeña, ¿no? Es lo que importa. Ya cuántas multas me habrán puesto, no importa, vean todo el dinero que tengo, es dinero infinito, quítame lo que quieras. Yo no soy troquero por necesidad, soy troquero por pasión. Así se habla, amigos, 10-4 copiado. ¿Cómo va el de los tubos? ¿Cómo va el compañero ahí? Bien, bien, bien. Sale, 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 sale. Ciérrate, ciérrate para que pase el bus. Se empiezan a poner más planas las curvas. Pero va bien, va muy bien. Miren, no, ¿cuál planas? Esto apenas comienza, Se podría decir que apenas comienza. Bueno, vamos ya por la mitad, pero... Bueno, son 130 y tantos kilómetros. Pero la cosa es que se van a hacer como unos... ¿Qué? 400 debido al tiempo, vaya. Al tiempo que estamos haciendo por cada curva, ¿no? Bien. Como que lo viene escoltando, ¿o qué onda? O simplemente tampoco se anima a rebasar, ¿verdad? O lo hace por cultura vial, por vialidad, por las reglas. Y a ver si no le pego al Magnum. Casi. Casi le pegamos al Dodge Magnum. No importa, si le pego, bajo uno de los que traigo y le doy otro. Igual y también es Dodge Magnum, ¿no? Como nuevo se va el compañero. Yo me llevo el viejo, el chocado. Lo reparamos y lo vendemos. Nah, no se crean, ¿cómo es que una concesionaria va a hacer eso? Jamás pasa eso. Puede que sí haya accidentes con los vehículos recién sacados de agencia. Un golpecito, regrésalo a la fábrica, lo repintas completo, lo pintan todo otra vez, le cambian la pieza entera y vámonos otra vez para la venta como nuevo. Es lo que hacen, No te pueden vender un carro con diferentes colores, eso sí. Los demandas y entonces sí. Si compraste un mugre Dodge Attitude para hacerlo Uber, te pueden dar hasta un mugre Challenger Hellcat por la demanda que les metes, ¿no? Buen negocio, buen negocio. ¿Qué ofertó un carajo? Y ya saben la palabra de antes. Solo que aquí no lo digo porque, bueno, ya saben, ¿no? Uy, aguas con la Buick Enclave. Casi le pegamos a la camioneta Buick. No importa, nos la llevamos aquí lento, tranquilo, relajado, bien periqueado, para no dormirme con las curvas. En conjunto de la patrulla y del compa del W900. Y le pegamos al carro, le pegamos al carro. Wow. Debiste haber frenado, amigo. Ya viene toda chocada la madrina, pero pues qué se le va a hacer, ¿no? Los accidentes pasan, hay que ser más cautelosos y en estos casos se tiene que frenar. Nos tenemos que poner de acuerdo, aunque sea con la mirada o frenándote para que pase. De preferencia, pues deja que pase el monstruote y luego ya te pasas, ¿no? Claro, dejándole su espacio adecuado para que no te vaya a terminar pegando. Y alcanzamos a estos compas. A ver cuánto falta en el mapa. Ah, pues ya falta bien poquito, vean, ya recorrimos. Se podría decir que la gran mayoría del lugar. Vean lo que falta. Faltan pocas curvas, pero todavía faltan varias. Todavía faltan muchas y la verdad me está encantando el tramo, no lo malpiensen, pero la verdad es que está muy padre el mapa.
La verdad que sí se lució, valió la pena la espera. Como diré el meme de golpe bajo, ha valido la pena cada maldito segundo. Uy, ciérrate, ciérrate. Me abro lo más que pueda. Uy, ahí viene uno. Otro de tubería, bien, uno igualito, como que hay una empresa que va y lleva y trae y lleva y trae tuberías para Durango y Mazatlán. Porque vean, W900 blanco los dos y las mismas tuberías oxidadas, pues... Bueno, no están oxidadas, ¿verdad? Así son. Son de cobre o sabe qué, de qué serán. Me abro lo más que puedo, saco la llanta delantera derecha al pasto si es necesario para que el remolque pueda tener su espacio adecuado en la parte trasera. Un árbol, ni modo, me lo llevo. Aquí, si te encuentras unas ramas ahí secas, ni modo, te las llevas. Aquí sí me abro más porque vieron la curva esa cómo la pasamos. Otro Magnum, ¿eh? Se venden mucho estos carros aquí. Esos carros por lo general no se venden en México, vaya. Si te encuentras uno en México, quiere decir que lo trajeron del otro lado del muro. Un carro chocolate, como se dice aquí en México, ¿no? Carros americanos traídos a México. No viene nadie, no viene nadie. Bien, ocupamos el espacio. Bien esa precisión. Bien, bien el tráiler que cerca de las piedras pasa, ¿eh? Wow. Uy, ya se puso aquí oscuro. Prendemos las bajas. Al menos. Wow, wow, wow. Casi que rascando la nariz del camión con las piedras. Es lo que tenemos que hacer aquí. Ahí viene carro, ahí viene carro. Métete, métete, métete. Wow, wow, wow. Bien, sin problema, sin problema. Poniéndose de acuerdo. Sí, se puede pasar sin chocar. Y ya me envoltó otra vez. No, pues ya mejor acompáñame a cada viaje, ¿no? Ya para que te hagas rico. El camión está nuevecito. ¿Y cuántos kilómetros le hemos metido? A ver. ¡Uy! ¡Le pegamos otra vez! ¡Métele, compadre! ¡Órale! Apenas le metimos 274 kilómetros, ¿eh? Una unidad completamente nueva, ¿eh? Les digo. Todo nuevo aquí. Todo, todo nuevo. Mejor que nuevo. Ya para qué me estreso, ya vamos a llegar bien. Ya pasó la parte más interesante de curvas. Ya tenemos ahora unas curvas un poco más abiertas. Oficialmente, amigos, hemos terminado la parte peligrosa del espinazo del diablo. Listo. Vean, el de las tuberías ya va hasta allá. Ah, no, aquí va enfrente.
Pensé que se había pelado, pero no, ahí va. Apagamos las luces. Y 50 kilómetros ya para llegar, ¿eh? Muy poquito de resto, ya una nada. Bien, el poli también trae las luces. Un Peterbilt 389, Kenworth W900 de Castores. Que por cierto, no hay W900 de Castores, solo uno, pero es muy viejo, es el 251, creo, algo así. Una reliquia que obviamente no creo que circule, pero existe. Este poli ya me estresó, ¿eh? Ya me trae bien estresado el policía. Y tenemos luz rotatoria, bien. Ahorita apenas que encontré ese camión que la traía prendida, se me ocurrió prenderla y bien, aquí la tenemos. Wow. Bien, las luces de abajo son rotatorias, ¿eh? Qué genial. Qué genial, amigos. Métele, métele, vamos, ya es el último tramo. Bueno, ya para qué me estreso, todo el viaje me lo eché detrás de este poli. Pues que me cuesta un pedazo más, ¿no? Bien, aquí a la izquierda tenemos la otra carretera, la que no tiene curvas, igual y ha de estar interesante, ¿eh? Creo que por ahí está el baluarte bicentenario, si no me equivoco, el puente baluarte. Uno de los puentes colgantes más altos del mundo, amigos. Que le gana al viaducto de Milo, ubicado en Francia. Así es. Bueno, creo que le gana o creo que está después de él. Pero sí es de los más altos. Un puente atirantado, vaya. Le metemos la marcha alta para que descanse el motor mientras vamos aquí en esta parte de puro vuelo. Termina tramo carretero, inicia. Y pues ya la ciudad. Durango, vaya, la capital, ¿no? Vamos, métanle. ¿Cómo se la pasan a 30 por hora? Ahorita que tenga la visión clara y que no, y que esté seguro de que no viene nada adelante, ahora sí voy a rebasar. No lo hice porque no se podía ver entre tanta curva. No puede saber cuándo va a venir camión. Bien, línea punteada. Recta, vámonos. Uy, a ver, no veo nada. Ahí viene un carro, en serio. Uy, bien, el poli ya me dejó. Gracias. Gracias, poli, gracias. Wow. Rebasamos al puerco, cerdo. Y... ¿ya para qué me presiono? Ya no puedo rebasar aquí en la ciudad. Ya no se puede rebasar. ¿O sí? Me la juego, amigos. Me la juego. Vámonos. Llegamos a Mazatlán. Bienvenidos, amigos. Bienvenidos a Mazatlán. Un lugar muy turístico también, ¿sí? Claro que sí. Vámonos. Ya son las 7 de la tarde, bastante tarde ya, por eso, con razón dije, como que ya se está viendo muy oscuro el cielo, ¿no? Y eso que empezamos a las 10 de la mañana, no se crean, empezamos a las 11, ¿no? Creo que sí. Perdón, a las 9. A las 9 de la mañana creo que empezamos y ya son las 7 de la tarde. Wow.
De hecho, el video originalmente la hora iba a ser a las 4 de la tarde, pero no, ya era tarde, ya se iba a oscurecer completamente todo y como que no vale la pena ver todo el recorrido de noche, ¿no? Aunque estaría padre también, la verdad. Es una buena idea, cruzando el espinazo del diablo de noche, ¿eh? Bien, buena idea. Próximamente lo haremos, pues, solo en cines. Y terminamos el viaje, amigos. Vamos a aparcar los carros. Vean, ahí va el de los tubos. No me lo puedo creer, mi compañero de todo el viaje. Bueno. Hay que aparcar por aquí. La luz parpadeante no deja ver mucho que digamos, pero bueno, de que se puede, viene. Vamos, si te caes al agua, pues quiere decir que ya te tiraste. Uy, ya vamos mal, vamos mal. Déjenlo, acomodamos. Y ahora lo echamos más para el otro lado, ¿no? Ahora me equivoqué. Hoy ya prendimos los wipers. No, no quiero wipers, se va a rayar el vidrio, ¿eh? Ahí está, amigos, perfectamente aparcado. Apagamos la máquina, freno de mano. Y alguien que me responda esta pregunta: ¿cómo se aparca un camión? ¿Ya si lo vas a dejar ahí en primera o en neutral con freno de mano o qué onda? ¿Qué se hace, no? Ahí lo tenemos, hay que entregar. Y tarde, nos pusieron tarde y aparte un poco de daño. Pero bueno, amigos, nos vemos en el próximo video de Durango. Happy Trucking. Si quieren el mapa de México, chequen la descripción, ahí van a ver los datos para adquirirlo.